Probablemente lo rajaron, pero... Lo que decía esto de los jardines y los árboles que están hablando ustedes, es que sí vi que en algunas playas tienen como unas palmeras, como unos árboles que obviamente son puestos ahí a propósito. Y vieron que las playas hay que pagar para ir. ¿En serio? Sí, eso no sabía. O sea que Tinelli pagó con el chat o con Jorge. Tinelli, hubo playas que no quiso pagar. Mirá. Y fue a otras. Che, me preocupa que Tinelli no haya ido con el otro hijo. Creo que las playas públicas valen $15 y las privadas 45, una cosa así. Igual es un montón para ir a meterte al agua fría. Me acabo de dar cuenta que este programa es un quilombo. Estamos todos hablando de cosas distintas a la vez y nos contestamos. Sí, vos me contestás a mí, yo le contesto a Fede. Sí, un cumpleaños para eso. Viste que de golpe se cruza todo. Yo estoy en un cumple hoy. Tengo otra cosa para contar. A ver, otra curiosidad. Otra curiosidad de Qatar. Es que este es el único país en el mundo, Qatar, en el que está permitido, es re loco esto, viajar en el avión con un halcón de compañero. ¿Con qué? Con un halcón. ¿Sabían? ¿Cómo? Para. No, se caen de orto. Porque es el ave nacional, ¿sí? Sí. Es el animalito nacional. Incomprobable. Se hace una competencia. No, está chequeada. Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó, sí. Si vos tenés un halcón, podés subir al avión y ir con el halcón. Sí, en clase turista. En el hombro. Puede viajar. Acá, sí. Y al lado te... Con y el otro le va dando. Y le pones la galletita que va al lado para que... seis halcones pueden viajar por avión. En solo una aerolínea, que es la aerolínea, obviamente, que Qatarí. ¿Cuál puede? Y claro, ¿cuál? Awards. ¿Cuál puede permitir? Para. La aerolíneas está, argentinas. No, Flybondi, ¿te imaginas? No, para. Pueden viajar con. Sí. Tiempo. Tiempo. ¿Y qué? ¿Vos vas de Qatar a cualquier parte del mundo? No, por Qatar. Por Qatar. Pero si Qatar no es como. Sí, bueno, pero debe ser ahí por algunos países también que están aliados. Pues en el Mercosur. El Mercocatar. En Mercosur, ¿no hay?